Egresados normalistas de la generación 2023 y 2024 irrumpieron este viernes en las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero, en protesta por la cancelación de una reunión con el titular de la dependencia, Marcial Rodríguez Saldaña. Alrededor de unos 80 jóvenes egresados de las normales públicas del Estado, entre ellas UPN y CAMS, llegaron cerca de las 11 de la mañana a las instalaciones de la SEC, en la colonia Villas Lucerna, al oriente de Chilpancingo. La acción de los egresados se da tras ser plantados por Rodríguez Saldaña en una reunión que se había agendado para solicitar la asignación de 300 plazas que han solicitado desde hace un año. Derivado de ello, los inconformes arremetieron contra las instalaciones de la SEC usando marros y a la fuerza. Lograron abrir uno de los portones e ingresaron al interior quebrando ventanas y lanzando petardos. En el lugar se encontraba solo un guardia de seguridad que nada pudo hacer por detener a los jóvenes que llevaban una playera cubriendo el rostro. Nosotros somos egresados normalistas de diferentes universidades como CAMS, UPN, normales, y venimos aquí a solicitar una reunión que se nos ya teníamos previsto una reunión, pero era de manera presencial, en donde iban a estar las autoridades, y el día de ayer sacaron un comunicado en donde nos cambiaban a otra modalidad, que es la virtual. Pues el motivo de este movimiento es que nos vuelvan a dar la reunión y que estén todas las autoridades que nos competen para que nos den información acerca de las vacantes y otros puntos que teníamos pendientes. Al retirarse, los egresados advirtieron que no aceptar la propuesta del titular de la SEC de una reunión de manera virtual, por lo que adelantaron nuevas manifestaciones.